¿Qué tal, señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a esta hora de la tarde de hoy, lunes 18 de diciembre, que poquito queda ya para el final de año. Tenemos la última tertulia. Mira que no me gusta decirlo de la última, pero bueno, es que es verdad, este viaje es cierto. Es la última tertulia de concejales de este año 2017, que se nos ha ido en un suspiro. Madre mía, parece que fue ayer. Estábamos en enero, ya después de la resaca que en breve vamos a tener otra vez ya en el 2018, saludando a los concejales con aquella primera tertulia, y ya nos encontramos otra vez a final de año. Y es que, amigos, la vida, pues ya saben, ¿verdad? Pasa muy volando. En esta última tertulia de concejales, aparte de abordar los temas que son de actualidad y que los propios concejales ya tienen en su poder, porque previamente se lo enviamos, y ahora voy saludando a los que nos acompañan en la mesa, pues también trataremos un poquito por encima de lo que van a llevar algunos, lo que van a llevar los partidos para el último pleno del año, que se celebra este próximo jueves, porque cuando cae ya el jueves, el siguiente es 28, ya es Navidad, entonces eso ya es trampa, ya no vale. Tiene que ser el último jueves antes de Navidad, y eso es este jueves 21. Un placer para mí saludarles, como siempre, les habla José Augusto González. Esta tertulia se puede escuchar en rommurcia.es, en la app que se pueden descargar ustedes gratuitamente en los teléfonos móviles, y por supuesto también se sigue en streaming de vídeo. En este caso, a través de nuestra página de Facebook, en ROM Murcia Radio. Ya saludo a quienes nos acompañan en el Estudio 1 de ROM. Alicia Morales, portavoz de Ahora Murcia. Hola, Alicia, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bienvenida tú y tus dulces de Navidad que has traído, que de verdad, oye, qué detallazo, ¿eh? Que lo dije, que me encantaban y que iba a traer, y ahí sí, están. Has cumplido con tu palabra y no como yo, ¿eh? Que he faltado a la mía de una forma bellaca. Tendré que resarcirme a partir de enero. Algo me inventaré, ¿no? Como dicen que hasta San Antón, Pascua son, ¿verdad? Pues tengo oportunidad de redención. Gracias por el detalle. Vuelve por estos por este foro, en este caso, vuelve seguro también por sus fueros, Enrique Ayuso, representando al Partido Socialista. Enrique, un placer, bienvenido, hombre. Buenas tardes, aquí estamos. Qué gusto verte de nuevo por aquí, me caches pues, en la mano. Con muchas ganas de recuperar bien, esta bien, bien, tertulia. Bien, bien, bien. En el 2018 vamos con todo, ¿eh? Pues nada, sí. Os voy a enviar a principio de año las nuevas propuestas para que veáis en qué va a consistir el nuevo formato y cosas diferentes que vamos a aportar también. Y si os apetece, pues igual en vez de una hora hacemos dos. Que esto nunca se sabe. Dice Sergio Ramos así con la cabeza que lo que haga falta. Tertulia permanente. Un día entero nos quedamos. ¡Buah! Maratón. Maratón de radio, ¿eh? Oye, maratones de... Sergio, muy buenas. Representando a Cambiemos Murcia. Yo he hecho maratones de radio. No sé si alguno ha tenido oportunidad de participar en alguno, en alguna ocasión. Valga. Creo que sí. Me suena que hace unos años participé en uno, como todavía tenéis los estudios en el centro de Murcia. Sí. Y bueno, una manera también de involucrar a la gente. Ah, nuestro, uno de nuestros maratones, dices. Pues puede ser, sí, puede ser. Sí. Sí, oye, estoy haciendo de memoria y creo que también. Voy a buscarlo en el archivo y el próximo día te lo digo. Pero sí, ahora que lo estás diciendo, sí recuerdo. Yo la verdad que he hecho varios. El máximo 24 horas seguidas, que eso, en fin, no me quiero ni acordar. Era yo pequeño. En calcetines iba todavía, ¿eh? Pero de verdad, eso... Lo que pasa es que es cierto que cuando lo haces por una causa benéfica, pues da mucho gusto, ¿eh? Eso es una alegría. Nos faltan en el estudio de momento el Partido Popular y Ciudadanos. Estos últimos yo creo que llegan en breve, y el Partido Popular en este caso se ausenta hoy, pues casualmente, de forma seguro que puntual, estoy convencido de ello, porque el próximo jueves, como he dicho, el 21, pues tenemos tertulia la tenemos hoy. Tenemos el último pleno del Ayuntamiento de Murcia y los concejales del Partido Popular tenían reunión esta tarde precisamente a las 5:30. Nos ha boicoteado el Partido Popular hoy, dicho sea con el mejor del sentido del humor. En cualquier caso, les esperamos de nuevo seguro en el 2018, porque ya desde hace bastante tiempo que asisten siempre a las tertulias y nunca faltan prácticamente ninguna. Y como digo, Ciudadanos, que estará en breve. Antes de entrar en los temas, sí que me gustaría preguntaros cómo afrontáis el último pleno del año y también que me hicierais un pequeño balance de cómo ha ido este 2017 en los plenos en particular, cómo los habéis vivido, cuál me interesa mucho el ambiente, lo que se respiraba y fundamentalmente lo que también le interesa a la ciudadanía, saber qué se ha ejecutado y qué no. Alicia. Bueno, pues los plenos... La mayoría de ellos son jornadas de trabajo, que eso sí que son maratones también.
jornadas de trabajo muy intensas, en donde se llevan muchas propuestas, en donde, bueno, dentro de que en general hay un ambiente de educación y de cordialidad, pero sí que es verdad que hay momentos de tensión en donde uno defiende su postura y el otro le hace la contrarréplica, y hay momentos que son tensos. Pero bueno, en general son muy interesantes porque, bueno, yo entiendo que a veces son tan largos, pero son muy interesantes porque creo que queda bastante claro, bueno, pues qué tipo de propuestas se hacen, cuáles son las carencias del municipio, porque normalmente todos los grupos, sobre todo los grupos de la oposición, que somos los que solemos llevar más mociones, normalmente el equipo de gobierno no lleva. Bueno, pues ver un poco cuáles, a juicio de cada uno de los grupos, son las carencias del municipio y los temas o los ámbitos en los que creemos que hay que trabajar y hay que incidir. En ese sentido, como digamos un diagnóstico, si uno revisa los plenos de un año entero, como un diagnóstico de cuáles son los problemas del municipio, creo que son muy interesantes. Otra cuestión ya es lo que se ejecuta y lo que no se ejecuta. La realidad, desde mi punto de vista, es que la mayoría de esas iniciativas políticas, que en muchos casos son aprobadas por unanimidad, luego es muy complicado verlas como una realidad. En algunos casos yo creo que es porque no hay voluntad política por parte del Partido Popular para llevarlas a cabo. Y en otros casos porque realmente pasar del papel a la realidad, es verdad que eso lleva unos procesos, entonces estamos hablando, pues no sé, de obras o de rehabilitaciones o de poner en valor, por ejemplo, cosas de patrimonio, que eso se lleva bastante. Eso no es fácil, no se hace de la noche a la mañana. Claro. Yo, sinceramente, me parece que son muy interesantes, pero echo de menos que el pleno, porque realmente el pleno es donde descansa un poco la soberanía del municipio, ¿no? Porque ahí estamos todos los que estamos representando a todos los votantes, ¿no? Y yo lo que echo de menos es que los plenos tengan una capacidad decisiva mayor. La sensación que a veces uno se queda es que el pleno es una escenografía en donde tenemos la ocasión, sobre todo los que no estamos en el gobierno, que tenemos, nos resulta mucho más difícil llegar a la gente y exponer nuestras propuestas. Claro, el equipo de gobierno tiene todos los medios a su alcance y es, digamos, lo que está en la vida cotidiana y lo que todo el mundo conoce. Entonces, lo que quería decir es que a veces me quedo un poco con la tristeza o con la sensación de que, bueno, de que son esa escenografía, pero que no hay voluntad de que realmente se hagan esas iniciativas que se aprueban y se debaten en los plenos se hagan realidad. Yo creo que le iría mejor al municipio, sinceramente, si los plenos fueran lo que se debate en los plenos fuera realmente lo que marque el rumbo del municipio. Y a veces la sensación que nos queda, o al menos a nuestro grupo, es que el gobierno va por un lado y que, bueno, el pleno es como un trámite. Una vez al mes hay que estar escena allí. Sí, a veces un poco sí. Fíjate, es curioso, ¿no? Yo creo que mucha gente no se plantea una perspectiva de los plenos del Ayuntamiento de Murcia, y digo del Ayuntamiento de Murcia, pues no sabemos si en el resto de ayuntamientos sucede lo mismo o no, que quizás sí, vete a saber. Bueno, realmente tiene que ver, nuestro propio secretario de Ayuntamiento ya nos dijo que las mociones no son ejecutivas, que no hay por qué cumplirlas, y a partir de ahí, pues claro, todo lo que viene a continuación es un desastre. Yo con eso, Sergio, me he llevado una gran desilusión. Yo creo que en 2016 se ha notado también como... 17. Bueno, 2017, correcto, se ha notado también como los grupos ya de tanto darnos contra el muro que supone el pleno, intentábamos tomar otro tipo de iniciativa. Yo creo que es fundamental en un sistema democrático que haya un órgano ejecutivo, en este caso el gobierno municipal, y un órgano legislativo, aunque aquí no hagamos en sí legislación, sino ordenanza, o sea, un órgano que apruebe las políticas generales. Y nuestro grupo ha defendido que además jurídicamente aquellas competencias que las leyes otorgan a los plenos municipales deberían ser obligatoria en cuanto se apruebe una moción o cualquier acuerdo en el pleno. Otra cosa son las competencias que tienen otros órganos como la Junta de Gobierno o el propio alcalde. Sin embargo, en el municipio de Murcia eso no se cumple. Y además tenemos un debate sobre eso, un debate jurídico-político en la reforma del reglamento de pleno que ha sido bloqueado. Nosotros entendemos que las competencias de pleno deben ser soberano el pleno. Para eso la ley estipula que el pleno es el que tiene que tomar decisiones. Y en esas competencias, las decisiones que se toman en el pleno debían ser cumplidas. Sin embargo, no es así y lo hemos visto en muchas ocasiones. Por eso, ante ese bloqueo, ante que el PP realmente visualiza el pleno no solo como un trámite, sino como un trámite amargo que no le gusta, intentan en la medida posible acelerarlo, invisibilizarlo, etcétera, pues hemos intentado buscar otros métodos. Lo bueno de los plenos de este año, yo lo pondría en la asistencia de gente. Yo creo que... En la asistencia de gente, sí, dices. Cuando los ciudadanos y ciudadanas van al pleno, cuando se movilizan, pues el pleno tiene otro cariz.
También... pero eso también, perdona, no te interrumpo, pero sí. Eso quizá tenga un poco de truco. Lo digo porque en la mayoría de los plenos donde ha habido una mayoría de asistencia ha sido por la gente del soterramiento. Bueno, hay diferentes colectivos, hay muchos plenos con incluso con pedanos del que partido, ojalá fuera así, digo. Con pedanos del Partido Popular, han ido trabajadores de diferentes servicios, han ido, mucha gente ha ido al pleno por su movilización, y yo creo que se demuestra que los plenos realmente ya no están tanto dentro del pleno, sino en la calle. Cómo los ciudadanos visualizan la acción de diferentes grupos políticos. Yeah. Y realmente no debe ser así, pero el Partido Popular hace mucho más caso a una moción ciudadana que consigue movilizar a bastantes personas que a una moción aprobada por mayoría en el pleno. Cosa que deberíamos reflexionar sobre la calidad de todo el sistema político de este ayuntamiento. Cuando tú puedes aprobar una moción, no hace ningún caso, pero sin embargo, si se movilizan los vecinos, pues, si sale en la prensa, hace mucho más caso. Eso estamos viendo continuamente con muchas temáticas. Entonces yo creo que la nota positiva de 2017 en cuanto a los plenos ha sido la presencia de vecinos, y sobre todo, tú lo decías, la del soterramiento de los vecinos, sí. Que se han movilizado, han defendido su barrio, han defendido no está dividido, etcétera. Y yo creo que lo que nos queda en 2018 es eso, es volver a trasladar las propuestas de los vecinos al pleno y es conseguir que el Partido Popular cumpla los acuerdos, las mociones que se aprueban entre todos. En algunas cosas coincide Sergio Ramos con Alicia Morales y me interesa saber si en la visión del Partido Socialista pues está también en esta línea o es diferente. Enrique. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado tanto Alicia como Sergio. Es una opinión, yo creo que es coincidente entre los grupos de oposición, lo que se ha comentado aquí. Nos genera una sensación agridulce. Por una parte, la ilusión de poder llevar a cabo muchísimas iniciativas y con éxito. Hay muchas iniciativas que han presentado los distintos grupos de la oposición que han salido, salido adelante, han sido aprobadas, cosa que en legislaturas anteriores era impensable. Por lo tanto, eso genera un ánimo, de unas ganas de trabajar, una riqueza, también yo creo que es algo positivo, la riqueza que hay en el pleno actualmente, 5 grupos políticos, 29 concejales de muy diversas tendencias y evidentemente muchos de los textos que entran al pleno salen mejor porque salen enriquecidos con diversos puntos de vista y eso creo que es todo positivo. Luego está la parte negativa y la parte negativa la ha comentado tanto Sergio como Alicia y es el incumplimiento de las mociones. Hay una normativa que es muy ambigua en este aspecto, de forma que se puede aprobar una moción por unanimidad incluso, y que posteriormente pues pasen los meses y que no tengamos ninguna noticia de ninguna evolución de esa moción. Por lo tanto, estamos en una situación positiva porque el Pleno de Murcia está reflejando realmente el resultado electoral, la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP, la entrada de grupos políticos nuevos y la entrada de mucha diversidad dentro del Pleno de Murcia, pero negativa porque seguimos todavía con un Partido Popular muy anquilosado en las viejas estrategias del poder, de forma que todas aquellas iniciativas que no les interesa, aunque ellos lo hayan incluso apoyado en el Pleno, pues terminan ocupando un lugar destacado en el cajón de los olvidos de muchas de las mesas de concejales del equipo de gobierno. La pregunta entonces sería obvia para los tres. ¿Cómo se cambia eso? Yo creo que una de las cuestiones, no sé si coincidirán mis compañeros de corporación, es que el pleno es más un debate de cantidad que de calidad. Yo creo que no es el espacio para debatir con tranquilidad. Al final se debaten muchas mociones, pero con tiempo muy tasado, y realmente las cuestiones importantes del municipio no se dan. Yo alguna vez he propuesto que tengamos debates monográficos sobre movilidad, sobre urbanismo, sobre contratación pública, sobre los servicios municipales, y no se están dando. Entonces, pues sí, hay muchas propuestas, muchas mociones, pero realmente no hay tiempo de debatir en profundidad, de llegar a acuerdo en profundidad sobre esos temas del Ayuntamiento de Murcia. Entonces, habría que cambiar la cantidad por la calidad de los debates. Y después, yo creo que la solución, creo que lo hemos dicho todo, es obvia. El equipo de gobierno tiene que cumplir las mociones. Al menos las mociones que sean competencia de pleno. Tienen que cumplirlo porque entendemos, al menos de Camino en Murcia, que son jurídicamente aplicables incluso. Y sin llegar a esos extremos, el ayuntamiento, el equipo de gobierno, el alcalde, debería respetar al pleno. Y si una moción se aprueba, tiene que ponerse realmente a cumplirla. Una pregunta, para no voy a hacer yo de abogado del PP a estas alturas, pero de abogado del diablo en este caso, pero sí que tengo que plantearlo, porque me imagino que la gente que está escuchando dirá, hombre, si no se cumplen las mociones, entonces, ¿cómo avanza el municipio, ¿no? ¿Cómo se trabaja, cómo se funciona? Lo digo por explicarlo, porque yo creo que
quizá lo que habría que matizar es que seguramente no se cumplen muchas. Me parece que lo ha explicado muy bien Alicia, ¿no? La idea de la tramitación, por un lado, y la idea seguramente del no interés por parte del Partido Popular en que no se cumplan otras, ¿no? Esto no es inherente solo al Partido Popular. Lo es aquí en el partido, en el Ayuntamiento de Murcia, porque gobierna ese partido, pero seguramente en otros municipios donde no gobierna el Partido Popular ocurrirán cosas semejantes. Pero es importante explicarle a la ciudadanía eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la función en este caso de los grupos que estamos en la oposición, porque obviamente el Partido Popular gobierna en minoría, pero gobierna. La responsabilidad de gobierno y de gestionar la tiene él, y realmente las cosas más importantes del ayuntamiento son las que se resuelven semana a semana en la Junta de Gobierno. Y realmente la oposición tiene muy poca capacidad de control y prácticamente ninguna capacidad de incidir en lo que se aprueba o no en la Junta de Gobierno, entre otras cosas porque en la mayor parte de los casos nosotros nos enteramos de los asuntos que se han tratado en Junta de Gobierno cuando la Junta de Gobierno ya ha pasado. Y cuando a nosotros se nos manda el orden del día, no sé, no me acuerdo si es el mismo día en que ya se ha realizado la Junta o el día después. Yeah. Con lo cual, a ese nivel, pero bueno, lo cierto es que la responsabilidad de gobierno la tiene el Partido Popular. Claro. La responsabilidad del resto de grupos, como grupos de la oposición, yo creo que es doble. Por una parte, obviamente, todos, como decía Enrique, llegamos y además llegamos con muchas ganas de cada uno con su visión y con su diagnóstico del municipio y de las cosas que se podrían hacer. Y con esa ilusión y con esas ganas de contribuir, pues hacemos esas propuestas. Normalmente esas propuestas, tal y como está establecido el ayuntamiento, la única forma de hacerlas llegar es a través de los plenos. Y luego la otra función fundamental que tenemos los que estamos en la oposición, que a veces es una función que, bueno, pues que resulta hasta un poco desagradable, pero que yo creo que es fundamental en una democracia sana, que es, así lo pone además, son los deberes de los concejales de la oposición, el control y la fiscalización de la acción del gobierno. Y esa no es tanto a través de los plenos, sino esa es la que forma parte un poco de nuestra actividad cotidiana. Yo, por salirme un poco del entorno del pleno, esa otra, que es nuestro deber, nuestro derecho, pero fundamentalmente nuestro deber como concejales que estamos en la oposición, me resulta también, creo que quizá es ahí donde yo pediría un cambio radical en la mentalidad del equipo de gobierno, en este caso el PP, no sé si en otros ayuntamientos serán otros partidos. Porque, desde luego, esa labor de fiscalización y control, que es, insisto, es que es nuestro deber, no lo hacemos porque queramos, porque nos da el capricho, porque nos queremos meter con el PP, es porque es nuestro deber, es muy difícil de realizar en el ayuntamiento tal y como está establecido. Muy difícil porque es muy difícil acceder a la información en, digamos, tiempo real. Es muy difícil conocer en tiempo real, como estaba diciendo, las decisiones que toma el equipo de gobierno. Digan lo que diga el señor Ballesta, nosotros tenemos, te podría sacar aquí una lista de 100 peticiones de información de hace un año que nunca nos han contestado. En fin, y todo eso genera una serie de obstáculos y una serie de desconfianzas que yo creo que realmente habría que cambiar. Cada uno asumiendo, uno gobierna, el otro está en la oposición, creo que hay terrenos en los que podemos llegar a acuerdos y estamos de acuerdo, y de hecho ha habido cosas que se han aprobado por unanimidad y que se han llevado a cabo, y luego hay terrenos en los que no podremos estar de acuerdo y en el que cada uno defenderá lo que considera, y nosotros tendremos que controlar, fiscalizar y dar a conocer a la ciudadanía aquellas cosas que entendemos que el PP está haciendo mal. Sí, en ese punto creo que no hay discusión. Lo que no sé si os parece a vosotros, igual es que estando dentro resulta más complicado de ejecutar, ¿no? O de ver con cierta transparencia. Y estoy hablando del hecho en particular que supone escucharos, porque da la sensación de que el PP gobernara en mayoría absoluta. Es decir, fijaos, ¿no? Qué paradoja. No se cumplen las mociones en los plenos. Yo insisto que no, evidentemente se cumplen muchas mociones, otras no se cumplirán por las razones ya explicadas. Y luego, además, que no os enteráis de lo que ocurre en la Junta de Gobierno en muchos casos hasta que ocurre hasta que ya pasa esa Junta de Gobierno, que yo creo que en el Partido Popular serían de una opinión diferente y yo creo que responderían si estuvieran aquí pues de otra manera, ¿no? Diciendo lo que han dicho en otras ocasiones, que siempre se os informa antes. Ahí hay una pelea siempre de uno dice una cosa, otro dice la otra. Pero esa sensación a mí me parece un poco amarga, ¿no, Enrique? Decir, ostras. Sí, es cierto, da esa impresión de que gobiernan con mayoría absoluta. No la tienen, evidentemente no la tienen. Algunas de las cosas que se han hecho en Murcia se han tenido que hacer gracias precisamente a la oposición. Pero es cierto que ellos controlan el resorte principal, que son la alcaldía y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia. No hay un gobierno de coalición con varios partidos políticos. Lo que tenemos es un partido político que tuvo el apoyo de Ciudadanos en el inicio de la legislatura para formar su equipo de gobierno. Y desde luego
ese es el resorte principal en una actividad municipal, el quién es el alcalde y quién es el equipo de gobierno. Ahí es donde está el poder. El poder del Pleno es un poder bastante, vamos a decir, secundario en relación al poder que tiene el equipo de gobierno, ya que nosotros podemos proponer, aprobar iniciativas, pero no tenemos la capacidad de llevarlas a cabo. Esta es nuestra limitación, no cabe duda. En todo esto añado un extra, ¿no?, a la conversación, si os parece bien. Ha dicho Enrique, gobierna el Partido Popular porque en su momento Ciudadanos le dio su apoyo con su abstención, efectivamente, de acuerdo. Quizá una de las cosas que se os ha echado en cara, ¿no?, al resto de partidos de la oposición durante este 2017, quizá menos en el 2016, porque era el primer año y resultaba quizá, yo lo entiendo también, ¿no?, más difícil de acometer, ya sabéis por dónde voy, ¿verdad?, que es el hecho de no haberos puesto de acuerdo para gobernar en coalición. ¿Cómo defendéis eso ante la ciudadanía? Porque muchos votantes de los que apostaron en su momento por vuestros partidos os lo han reclamado públicamente y, sin embargo, no ha habido nunca siquiera, parece que una opción de que estuviera cerca, ¿no? Pues realmente yo creo que hay que plantearlo como un fracaso de todos los grupos de oposición. Yo, por mi parte, y eso que cambió en Murcia desde el principio, puso sus tres concejales, sus tres votos a favor de un cambio de equipo de gobierno, es cierto, no se ha podido. Y yo quiero recordar que es verdad que el Pleno tiene pocas competencias y que las sucesivas leyes, reformas electorales lo han cambiado, le han quitado competencias, pero todavía tiene varias competencias importantes, particularmente aprobar los presupuestos y las ordenanzas fiscales. Y realmente, lo digo con cierta tristeza, es que el Partido Popular gobierna en mayoría porque cuando realmente ha necesitado que alguien le apoye, pues primero Ciudadanos y el último dos años el Partido Socialista, le han apoyado sus proyectos prácticamente sin ninguna modificación. Y claro, eso realmente, pues al final hace que el Partido Popular sienta que está gobernando en mayoría y funcione con la lógica de un gobierno en mayoría. Yo creo que los ciudadanos han reclamado un gobierno alternativo, porque el Partido Popular, primero, no da soluciones a temas fundamentales, fundamentalmente soterramiento, pero también en la gestión diaria, en las extranjeras, en el presupuesto, en multitud de cuestiones se ve que es un gobierno agotado. El Partido Popular lleva muchos años un gobierno agotado. Y yo percibo en la calle que nos han pedido, nos han exigido al resto de grupos que nos pusiéramos de acuerdo. Bueno, pues ya la ciudadanía valorará sobre todo en 2019, pero tengo que decir que siento que no hemos sido capaces y que desde Camino en Murcia hemos hecho todo lo posible, hemos llamado a todas las puertas, hemos hablado con todos los grupos para intentar que haya moción de censura. Y son otros los que no han podido o no han tenido la capacidad para tirar hacia adelante y fomentar esa moción. Pero Sergio, es cierto, perdona que me meta por medio a Alicia, que querías también decir, es cierto que esto es una responsabilidad de toda la oposición, es cierto, pero yo creo que más de unos que de otros. Todos tenemos nuestra responsabilidad, pero no por igual. Y por no andarme con florituras, y me gusta ser claro, en las pedanías de Murcia se consiguió desde el principio de la legislatura un acuerdo de todos los partidos de la oposición para llevar a cabo juntas de cambio en cada una de ellas. Así ocurre, si no recuerdo mal, en 37 juntas municipales de 66. Esto no ocurrió en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia. ¿Por responsabilidad de Cambiemos? Yo creo que no. ¿Por responsabilidad del PSOE? Yo creo que no. ¿Por responsabilidad de Ahora Murcia? Yo creo que no. Yo creo que, ¿por qué no decirlo?, el papel ambiguo de Ciudadanos en este tema fue decisivo, y lo quiero decir con claridad, y si estuviera aquí el representante de Ciudadanos, saber que se lo diría igual, con simpatía, pero con claridad. Ciudadanos sí que fue partidario de quitarle esas mayorías, esa alcaldía en las pedanías del municipio de Murcia al Partido Popular, sí fue partidario y no puso nada más que cabeza e ideas para llevarlo a cabo. Y sin embargo, en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, por otros motivos diferentes y tal vez por decisiones tomadas en otros sitios distintos, no tuvo esa predisposición. Y yo creo que es cierto que es responsabilidad de todos los grupos políticos de la oposición, pero unos han contribuido más que otros a que el Partido Popular siga siendo el partido que gobierna el municipio de Murcia. Y sinceramente también ahí suscribo lo que has dicho al principio, Sergio, también yo lo lamento. Autocrítica. Porque es una situación que, sinceramente, creo que los murcianos no se merecen. Y nos habría venido bien al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Murcia haber tenido un gobierno diferente. Alicia. Bueno, yo estoy de acuerdo en parte con lo que se ha dicho y con alguna cosa matizaría. Vamos a ver,
en lo que ahora Murcia respecta, nosotros cuando se constituyó la nueva corporación fuimos clarísimos también. Minuto uno. Y vamos, nosotros hubiéramos apoyado cualquier gobierno alternativo al Partido Popular. Primero porque ideológicamente no compartimos el modelo y después también por lo que siempre decíamos, por una cuestión de higiene democrática. Porque después de 20 años de mayoría absoluta de gobierno de un partido X, el que sea, en un municipio, es bueno para la institución, para la democracia, para la gente, que ese partido pase a la oposición y entre otro. Porque todo el mundo primero tiene que demostrar lo que puede hacer. Porque es verdad que luego desde la oposición es muy fácil criticar. Sí, sí, es así. Pero uno también tiene que enfrentarse a la gestión. Y después, ¿por qué? Porque es bueno. Porque después de 20 años del mismo partido, de la misma manera y con las mismas estrategias, es bueno que entren otros y que hagan las cosas de otra manera, se ensaye y se vea que otro tipo de municipio se puede construir. Por eso nosotros fuimos clarísimos, efectivamente nosotros habíamos apoyado en ese momento la otra persona que se... Bueno, al otro candidato que había de alcalde, que era el del Partido Socialista, nosotros lo dijimos claramente sin ningún problema que lo hubiéramos apoyado. Y efectivamente, como se ha dicho aquí, no hubo opción porque Ciudadanos no quiso entrar en eso y decidió apoyar con su abstención, pero bueno, propiciar un nuevo gobierno del PP. Y yo sí que estoy de acuerdo en que creo que fue un error. Creo que fue un error porque yo veo a 2 años y medio de la conformación de esta corporación, veo que este municipio desde el punto de vista político está estancado. Creo que esa necesidad de aire nuevo, de nuevas formas de gestión, de nuevas formas de hacer política, eran necesarias realmente y creo que no se ha hecho así. Creo que tenemos ahora mismo un Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia que está haciendo una política muy, muy de espectáculo y muy centrada en la marca personal del señor Ballesta, pero creo que como partido, al margen ya de que sea el alcalde uno u otro, creo que como partido no tiene mucha capacidad de ofrecer más al municipio. Sinceramente lo creo. Por eso pienso que hubiera sido bueno. Ahora, ¿qué dice Sergio? ¿Que no hemos sido capaces? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es que no ha habido voluntad. No ha habido voluntad, fundamentalmente, claro está, en primer lugar, por parte de Ciudadanos, que prefirió tener a Ballesta de alcalde y tener al PP gobernando. Y luego creo también que aquí llevamos 2 años viendo a los 2 partidos más representados en el ayuntamiento, siento decírtelo, Enrique, al PSOE y a Ciudadanos, jugando al juego de ahora te doy un palo y ahora te paso la manita por el lomo. Y eso es lo que están haciendo con el Partido Popular. Y con esa ambigüedad calculada, que yo creo que tiene que ver con estrategias de tipo partidista, electoralista y tal, pues con esa ambigüedad calculada no se puede construir un proyecto alternativo. Cuando uno quiere construir un proyecto alternativo tiene que tener claro primero que lo quiere construir y después sentarse efectivamente a hablar y dejarse de ese tipo de juegos que son muy legítimos, que yo respeto la opción de cada cual. Pero no es que no hayamos sido capaces, es que ha habido, yo creo que 2 partidos fundamentalmente que tienen mucho que decir porque son los que tienen más votos, que no han querido. Así de claro. No, otra cosa, pero Clara, sí, por alusiones, nos responde a los dos que vale. ¿Quieres entrar tú? Solo una cosa. En lo que ha dicho Alicia, que ha sido una comparación, un ejemplo así bastante claro, ¿no? Y simpático, lo de la mano por el lomo, ¿no? Me ha gustado, ha sido gracioso. Que sí. Ha estado bien. Pero que eso en el argot ciclista, sabéis que tiene un nombre, ¿no? ¿No? Sí. Eso se llama hacer la goma, Sergio. Sí. ¿Verdad? Eso, cuando te descuelga y no te descuelga y aguantas. ¿Verdad? Y en el último puerto atacan, ¿no? Y atacan. Bueno, yo con lo que decía Enrique, estoy de acuerdo en parte. Es verdad que Ciudadanos tiene una gran responsabilidad en el que el Partido Popular siga gobernando. Se abstuvo, de alguna manera, lo apoyó en la investidura extendiéndose para que gobernara. Pero también es cierto que el Grupo Socialista ha sido el que le ha apoyado los grandes proyectos al Partido Popular, particularmente los presupuestos, que son una herramienta fundamental. Quizás la única fuerza que tenía el Pleno para forzar cambios en su manera de actuar. Y el Partido Socialista ha suscrito en el 99% del presupuesto del Partido Popular en términos económicos y ha aceptado ese proyecto. Pero yo también criticaría al Grupo Socialista una parte más subjetiva. Con 6 concejales, siendo el segundo grupo del Ayuntamiento, yo esperaba del Grupo Socialista que fuese proactivo, que tomara iniciativa para que el resto de grupos lo apoyáramos y formar gobierno. Aquí hay una mayoría clara y hay un grupo con 6 concejales que es el que más tiene la oposición. Y sin embargo no es así. Sin embargo, el Grupo Socialista, cuando se ha hablado, siempre ha ido un poco a
la tensión que formaban otros grupos. Nunca ha dicho, no, yo soy el segundo grupo aquí, yo quiero gobernar, yo tengo este proyecto y yo pido vuestro apoyo. Nunca ha sido así. Nunca ha tomado esa iniciativa que a mí me parecía muy necesaria. Y yo quiero decir una cuestión. Este municipio vive una excepcionalidad política, social, como son la situación de los barrios del sur de Murcia, la movilización por el soterramiento y la llegada de agua en superficie. Yo creo que, dada esa situación excepcional, merece la pena seguir explorando una profunda censura, aunque sea simplemente para darle respuesta a sus vecinos y para evitar la llegada del ave en superficie y para que el ayuntamiento al menos sea una institución que esté con los vecinos que ya más de 90 días en las calles movilizándose. Eso es interesante lo que dice Sergio y habría que, ya te dejo que respondas, Enrique, que tienes para contestar, ¿eh? Te han dejado una. Lo dejo encima de la mesa porque si, por ejemplo, se produjera esa moción de censura, ¿se podría paralizar las obras del soterramiento? Cuidado, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro. Habría que verlo, ¿eh? Habría que estudiarlo. Que conteste Enrique, dice que sí, ¿no? Ahora, ¿crees que sí? Ahora no lo respondes, por favor, Alicia. Vuelvo al debate. Enrique, ¿no? Vamos. Creo que era Giulio Andreotti el que decía que el poder desgasta, pero lo que desgasta de verdad es la oposición. Bueno, era Andreotti, una frase... Andreotti, sí, sí. Era una frase dicha de otro modo, pero venía a querer decir eso. Efectivamente, al final aquí estamos distintos grupos de la oposición diciéndonos que bueno, que el PP sí, pero entre tú, pero tú debiste, y al final estamos dando aquí explicaciones. Yo creo que son dos cosas distintas la actitud del Partido Socialista, en mi opinión, ¿no? La primera es querer formar gobierno de coalición con el resto de los grupos políticos, y la segunda es, una vez que eso no se ha conseguido, manejarte en esta legislatura tan extraña. Ya. Discutible todo. Si nuestra estrategia durante estos años es correcta, lo van a decidir los ciudadanos cuando tengan la oportunidad de votar. Y no lo van a lamentar los compañeros de Cambiemos o de Ahora Murcia, ¿no? O sea, se aprovecharán o se perjudicarán. Serán decisiones que tomarán los ciudadanos. Pero es decisión que toma el Partido Socialista una vez que no ha logrado lo que sí que pretendía como objetivo principal, y era tener un gobierno de coalición alternativo al Partido Popular. Este era nuestro objetivo y esta fue nuestra apuesta en el minuto uno. Y esa fue la decisión que José Ignacio Gras transmitió a cada uno de los portavoces del resto de los partidos políticos. Algunos de esos partidos políticos dijeron que sí, que estaban de acuerdo, que estaban dispuestos, y había que ver si entraban o no entraban en el gobierno, pero había una actitud favorable, y había otro partido que dijo que no podía. ¿Es Ciudadanos ese partido? Es evidente que es Ciudadanos. Es decir, ¿habéis estado en más de una ocasión a las puertas de llegar a una... Hemos tenido muchísimas conversaciones. Pero habéis estado a las puertas de decir, vamos, y cuando estaba la cosa dicha Ciudadanos, ¿no? También hemos constatado que no había esa posibilidad, hoy por hoy, que lo mismo dentro de unos meses ante determinadas circunstancias lo llevamos hacia adelante, pero hasta el momento actual, desde luego en todas las conversaciones, hemos tenido la sensación de que no teníamos abierta esa puerta, no teníamos ni tan siquiera la posibilidad de abrir la puerta. Por eso, cuando tú tienes esa puerta cerrada, a partir de ahí a ti te toca tomar decisiones sobre qué haces en los distintos asuntos que tienen que tratarse en el Pleno. Por ejemplo, los presupuestos, que no lo quiero dejar sin abordar. Efectivamente, el Partido Socialista en esta ocasión, en el año 2017, igual que hicimos en el año 2016, nos abstuvimos de forma que los presupuestos fueron aprobados. El motivo que hemos tenido nosotros para abstenernos en estos presupuestos ha sido sobre todo un motivo que está muy relacionado con la gestión de las juntas municipales. Ha habido un incremento en el presupuesto de las juntas municipales, un incremento considerable, se ha alcanzado ese 8% que marca el reglamento de participación y a nosotros nos parecía que era un motivo razonable para dar esa abstención. Por supuesto, y entre paréntesis, recordando, porque fue público, los debates internos que tuvo el Partido Socialista y que, de hecho, pues una de las consecuencias que tuvieron estos debates es que el anterior portavoz pues presentó su dimisión. Por lo tanto, no ha sido en ningún momento una decisión sencilla para el Partido Socialista. Pero esta fue la opinión mayoritaria. Otro día hablamos de por qué presentó la dimisión. Bueno, cuando quieras. Bueno, no, eso ya con José Ignacio. Hoy no. Sigue. Pero ya. Ese fue el motivo que tuvimos para dar esa abstención, porque consideramos que era una manera de ingresar más dinero en las juntas municipales y que por lo menos ahí, donde sí que hay gobiernos diferentes al Partido Popular, se notara una gestión de trabajo diferente. Bueno, queda respondido. Si me quiere responder a la pregunta... Alicia Morales, ¿se podrían paralizar las obras del AVE en el caso de que hubiera una moción de censura el año que viene y saliera el gobierno del Partido Popular encabezado por el alcalde Ballesta?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que se perdió una ocasión muy importante ahora a la vuelta del verano, que fue cuando se estuvo hablando de esto. Y es verdad, yo fui a varias veces a las vías y es cierto que los vecinos, en un tema tan importante que lleva tantos años estancado y sin resolver, uh-huh, y que ahora que parece que echa a andar, los vecinos siguen sin creérselo y además echa a andar en contra de lo que se llegó a aprobar en el Pleno, porque tenemos que recordar, por lo que hablábamos antes de que las mociones no se cumplen, que había una moción en el Pleno en la que se pedía que el AVE llegara a Murcia soterrado y si era preciso que se dejara en Beniel, que se hiciera el soterramiento. Entonces, sí, claro, la indignación de los vecinos de ver que esa demanda que ellos tienen se lleva al Pleno, se aprueba y, sin embargo, no se cumple, yo sí que creo que esa era una oportunidad. ¿Que se pueden paralizar las obras? Bueno, vamos a ver. Yo creo que un alcalde que realmente se pone al frente de ese movimiento, un alcalde que realmente lucha en Madrid por defender lo que los vecinos están pidiendo, que no es lo que tenemos, lamentablemente, otro alcalde que se hubiera puesto al frente de eso hubiera podido cambiar muchísimo la situación. Sí. Eso lo creo firmemente, porque, uh-huh, al final el alcalde es el que tiene la posibilidad de la negociación y la posibilidad de ir a Madrid de presionar, y en este caso resulta especialmente, en fin, irónico, porque además, en este caso además, hablamos de un alcalde que es del mismo partido que los que gobiernan en la región y los que gobiernan en el ministerio. Uh-huh. Por lo tanto, es evidente que no ha habido una voluntad del alcalde de hacer bandera de ese tema, que a nosotros nos parece, siempre lo hemos dicho, una movilización y una causa legítima, no digo la única que hay en este municipio, pero sí ahora mismo una de las más sangrantes y una de las que habría que acometer de otra manera ya. Uh-huh. Bueno, yo creo que había margen y hay margen de acción. Nosotros, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que pedimos... Pero no me has contestado la pregunta, ¿eh? Sí, una de las cosas que nosotros pedimos en la famosa moción última que se lleva al Pleno, uno de los puntos que ahora Murcia proponía era, sabemos que tenemos en proceso el recurso contencioso administrativo del Ayuntamiento y nosotros pedíamos... ¿Activaríais es que de hecho nosotros lo que propusimos fue meter... Mm-hmm. Sí, está aprobado, pero todavía no está puesto. Lo que nosotros pedimos es que en tanto en cuanto eso se resolviera, se pidiera al juez una paralización cautelar de la obra. Uh-huh. Eso se puede hacer, o sea, que la obra se puede detener. Una cosa es pedirle la paralización cautelar y otra cosa es que la decrete. Bueno, pero por lo menos pedirla. Sí, si no, hombre, se ha pedido. Se avanza más si se pide que si no se pide. Ese punto se retiró de la moción porque el resto de partidos no estuvieron de acuerdo. Ya. Pero bueno, si no era esa, otra vía. Claro. Pero yo creo que hay vías, que había vías para explorar, uh-huh, y que, pero claro, tienen que, al final, es el alcalde y su junta y su equipo de gobierno quienes tienen que llevarlas adelante. Oye, cuando me habéis comentado que habéis estado en ocasiones a punto de llegar a un acuerdo y que se produjera ese cambio, ¿qué razón daba Ciudadanos para no...? Vamos a castigarles un poco, ya que no han venido hoy. Bueno, yo creo que Enrique se refería... Sabéis que la pregunta le haría igual, ¿eh? Se refería sobre todo al principio, ¿no? De la legislatura, cuando la legislatura chanda. Al principio, fue tan al principio que era todavía en 2015 cuando pasó eso, ¿eh? Efectivamente, yo creo que hay una decisión nacional que yo creo que les afectó más que lo que ellos querían hacer en Murcia. Uh-huh. A mí me da la impresión de que tanto el actual portavoz de Ciudadanos como el resto de su equipo sí que habrían entrado en una moción de censura. Es mi opinión personal y a lo mejor me equivoco, pero es la sensación que tengo. Sin embargo, pues un partido político también se debe a lo que se dictamine desde otros sitios. Y posiblemente en ese momento no contaron con el visto bueno de sus dirigentes. Estoy hablando de más, deberían contarlo ellos, pero es la sensación que yo tenía en aquel momento, ¿no? Además, el momento que relata Enrique Ayuso, si no recuerdo yo mal, coincide con la movida de elecciones en nuestro país, elecciones nacionales, y entonces ahí es cuando Rivera desde Madrid dice: todos quietos, que no se mueva nadie. Que no solo lo dijo aquí, lo dijo en varios sitios. Como ejemplo de lo que un alcalde que realmente respetara el Pleno, no venía muy bien el tema de soterramiento. 5 días después de aprobar la moción en el Pleno del Ayuntamiento, pidiendo varias cosas, pidiendo la aparición, pidiendo que el AVE se quedara en Beniel, etcétera, 5 días después se convoca la comisión de seguimiento de las obras del AVE, esta que convoca a DIF, y llega el alcalde y defiende una propuesta de ante todos nosotros totalmente contraria a lo que había aprobado el Pleno. Ahora, yo no digo que se encadenen las vías defendiendo la propuesta del Pleno, pero al menos 5 días después, delante de todos los concejales, delante de todos los medios de comunicación, de la comunidad autónoma, del ministerio, defiende lo que ha hecho tu Pleno. Hay cosas, también los vecinos necesitan que se les apoye, que se cumplan las mociones y que se les apoye. Y yo
Cambiando un poco de tema, dentro de poco vamos a empezar otra vez el debate de los presupuestos municipales. Y yo quiero un poco desmontar la posición del Grupo Socialista. Otra vez, Enrique, sí, prepárate. Sí, ¿qué llevas porque aquí? Realmente... Con todo, razón no vienen los del PP. Todo lo que supuestamente habían conseguido en estos presupuestos es falso. Se decía que las juntas municipales iban a tener más inversión. Han tenido, tienen, a día de hoy, un 30% del aprobado. Se decía que iban a tener mejoras en gasto corriente. Están bloqueados el gasto corriente. Los proyectos siguen estancados. Es más, han tenido menos capacidad de gasto que el año anterior. Y el ayuntamiento también, muchas propuestas del Partido Socialista iban en inversión del propio ayuntamiento. El ayuntamiento solo ha ejecutado en 2017 un 33% de la inversión prevista. Oye, ¿cómo será de interesante lo que hacemos aquí en la radio? Que hasta murcianos que están en Madrid nos ven. Ahí está Darío Hernández ahora viéndonos ahí, que es un tío que nos sigue, que además es buen amigo. Darío, hombre, un abrazo. ¿Cómo me alegra verte por estos lares? Bueno, me alegra que nos veas, porque yo a él no le veo, ya sería el colmo. Se puede hacer, ¿eh? Se podría. No, se puede hacer. Se puede hacer. Otro día os cuento otra cosa. Yo digo que enero que empieza a traer el debate, espero que el Grupo Socialista haya tomado nota de todas estas cuestiones que siguen repitiendo año tras año. ¿Habéis tomado nota, Enrique? ¿Habéis tomado nota en el PSOE o no? Lo que vaya a ocurrir en 2018 pues dependerá de la propuesta de presupuestos que presente Eduardo Martínez Oliva, que por cierto, sí, estamos en el mes de diciembre, lo digo porque luego nos atribuyen a la oposición la culpa de que lo... Están ellos, efectivamente. Sí, pero por ley tenía que habernos pasado el borrador a mitad de octubre. A mediados de diciembre, no tenemos ni un papel ni un dato sobre cómo van a ser los presupuestos de 2018 y luego se nos dirá que por culpa de la oposición no se aprobaron los presupuestos antes. ¿No? Pero ya deberíamos tenerlo y deberíamos estar ya por lo menos un mes hablando de los presupuestos del municipio de Murcia y no los tenemos. Con respecto a los últimos presupuestos, recordar que ha habido un incremento. Podéis considerar que no era suficiente, a nosotros nos pareció suficiente, bueno, suficiente, nos pareció mínimo, imprescindible para dar esta atención a los presupuestos, un aumento de 14 millones de euros en el presupuesto de las juntas municipales. Es cierto, todavía no está a disposición de las juntas municipales. Es cierto. Va a estar, según nos dicen, en las próximas semanas. No depende, y esto es la dificultad que tiene el momento actual. Tú estás en la oposición y puedes condicionar determinadas políticas, pero no eres el que firma los cheques y no eres el que toma las decisiones últimas. Y este es el equilibrio en el que tenemos que estar. 14 millones de euros más íntegramente para las juntas municipales. Eso significa que por primera vez en la historia las juntas municipales van a tener el presupuesto que establece el reglamento de participación ciudadana desde hace años. Será insuficiente, no habrá merecido la pena, como digo, serán los ciudadanos los que nos pondrán a cada uno en nuestro sitio, como es lógico. Pero desde luego esa ha sido la voluntad que ha tenido el Partido Socialista, mejorar los presupuestos de las juntas municipales, porque el gran problema que tiene el municipio de Murcia es la enorme discriminación que tienen las pedanías con respecto al centro urbano. Lo estamos viendo ahora estos días de Navidad, un mega árbol precioso, espectacular en La Redonda, a costa de que muchas calles de las pedanías del municipio no tengan ni una bombilla de iluminación navideña. El pobre alcalde se lleva una, venga o no venga del PP, siempre se va castigado. Es lo que tiene ser alcalde. Roban su sueldo. Bueno, yo quisiera decir, Enrique, bueno, primero, la inversión en pedanía no alcanza al 8% que está previsto en el reglamento de participación. No alcanza de ninguna de las maneras, ni con esos 14, ni... Y luego, por desmontar un poco el argumento, que cada uno defiende lo que piensa, por supuesto, muy legítimamente. Yo es que estoy radicalmente en contra de, o no comparto en absoluto esa forma, que insisto, es todo muy legítimo, desde el propio momento que tú mismo estás reconociendo que tú puedes apoyar unos presupuestos sobre los que no tienes ninguna capacidad de control en su ejecución. Al final son brindis al sol, porque tú, Partido Socialista, yo ya se lo dije en el último debate del municipio, no sé si, o lo dije ya, el famoso milímetro del barco ese que José Ignacio Gras quería, que yo sé que era con la mejor voluntad, el 0,1%. Exactamente, pero la realidad es que el barco no se ha movido ni ese milímetro siquiera. Tal barco y ahí no hay ninguna capacidad, tal y como gobierna el Partido Popular, desde la oposición no tienes ninguna capacidad para incidir en que realmente eso que tú has dicho que estás apoyando luego es lo que se está ejecutando. Pero, Alicia, lo sabes perfectamente, tú, porque entre el presupuesto si que se apoya que no y el presupuesto que se ejecuta no tiene nada que pero, ver. Pero perdonad, si hubiéramos votado no a los presupuestos, lo que habría ocurrido sería que los presupuestos se habrían prorrogado.
¿Tendrían más presupuesto las juntas municipales que con la situación? El mismo que han tenido. Hombre, 14 millones de euros más. Pero si sabes perfectamente que las juntas municipales están bloqueadas desde la concejalía. 14 millones de euros más es 14 millones de euros más. ¿Dónde están esos 14 millones de euros? ¿Dónde está el 70% del presupuesto de inversión de las juntas municipales? No están, no se puede invertir. Me cuesta trabajo hacer aquí de PSOE y al mismo tiempo hacer aquí de equipo de gobierno. Tú sabes que Eduardo Martínez Oliva lo que está haciendo es no gastando porque necesita ahorrar dinero como sea. Si hubiéramos ido al no, que no penséis que no hubiera sido difícil, y de hecho una parte del Partido Socialista consideró que era lo más adecuado votar que no, si hubiéramos ido al no, desde luego las juntas municipales no habrían tenido más dinero, por lo tanto no digamos que eso hubiera beneficiado. Podemos discutir si fue una decisión buena o no. No hubieran tenido ni más ni menos de lo que han tenido. Evidentemente nuestra obligación como Partido Socialista es que nosotros hemos dado, y nos ha costado mucho esfuerzo y mucho sacrificio, hemos dado un apoyo a estos presupuestos con nuestra abstención, que no pasamos de la abstención, y que por supuesto lo que vamos a hacer va a ser exigir al Partido Popular el cumplimiento hasta el último céntimo de esos 14 millones de euros, y esa va a ser la tarea que tenemos que hacer a lo largo de este año que empezamos. Perdón, Enrique, pero el año pasado, disculpa, que sé que es un tema, bueno, cada partido, yo insisto, tiene una postura legítima, pero me estás diciendo eso ahora, que vais a exigir el cumplimiento de los 14 millones y en el 16 apoyasteis también con la abstención en presupuesto y tampoco se ejecutó lo que se dijo. Los presupuestos de las juntas municipales del año 2016 se agotaron prácticamente en el 100% en la mayor parte de las pedanías. Yo recuerdo perfectamente, fue el año del milímetro del barco, todo lo que se suponía que se iba a meter en esos presupuestos del PSOE. Mira, me estoy acordando, no tengo ahora mismo todo en la cabeza. Sí se cumplió con aquel presupuesto. Lo de la Basílica de Algezares, por ejemplo. ¿Qué se ha hecho en la Basílica de Algezares? Absolutamente nada. Pero no confundamos, la Basílica de Algezares no tiene nada que ver con el presupuesto de la Junta Municipal. No, pero yo estoy, pero vosotros apoyasteis, estoy hablando de que vosotros permitisteis tanto en el 16 como en el 17 que salieran los presupuestos globales de la Junta Municipal. Se bloqueó a las juntas municipales, se le bloquearon los proyectos, no pudieron hacer, tú lo sabes, los proyectos de inversión que querían porque no encontraban el proyecto por parte del ayuntamiento. Mira, esto es muy sencillo, voy a frivolizar un poco y lo siento porque estaba importante. El PP tenía un papel con su presupuesto, dijo, voy a aumentar en este papel el presupuesto, pero después no se ha cumplido. La Junta han tenido el presupuesto que tenían y no era el Monopoly, o sea, que no sirve para nada. Realmente no han tenido más capacidad, porque esa inversión presupuestaria que está contemplada en los presupuestos no está en la Junta. Pero es que es más, las Juntas se han visto bloqueadas, y vosotros lo habéis denunciado, de muchas maneras. Se han visto bloqueadas no pudiendo hacer factura hasta casi octubre, noviembre. El presupuesto de inversión ha estado abierto un mes y medio y solo lo financiaba con gasto corriente, alrededor de un 30%. Han visto como los proyectos cada vez tardan más. Es que ahora no pueden hacer arreglo en colegio porque los administradores, sin ningún tipo de explicación coherente, han cambiado el criterio. Las subvenciones que se dan a las asociaciones han sido bloqueadas por el Partido Popular. Es decir, lo que se aprobó en el proyecto de presupuesto no es lo que se ha cumplido. Eso es lo mismo. Pero no tienes como partido de la oposición ninguna capacidad para controlar y para hacer que lo que tú dices que apoyas para la Junta luego llegue Guillén desde su concejalía y no lo bloquee y lo haga realmente. Alicia y Sergio, los que estamos aquí hemos empezado hablando del incumplimiento de las mociones del Partido Popular. Ahora Murcia lleva mociones al pleno de diciembre, pues alguna llevará. Cambiemos Murcia lleva alguna moción al pleno de diciembre, pues alguna llevará. Pero vamos a ver, si no la cumplen, ¿para qué la lleváis? Porque es nuestra obligación y nos cuesta trabajo a veces cumplir con nuestra obligación. Nosotros apostamos por unos presupuestos que se incrementaran sustancialmente en las juntas municipales. Sabemos que con eso no hemos terminado la película. Tenemos luego que pasar al segundo escenario, que es exigir el cumplimiento milimétrico de esos presupuestos. Y esta es nuestra función. ¿A vosotros os parecerá que no debimos hacerlo? Bueno, esa es vuestra actitud. No, yo la respeto totalmente, no la voy a criticar lo más mínimo. Esa es vuestra actitud, pero tenéis que comprender que no todos los partidos políticos tenemos que tener esa actitud. Hay mucha gente que considera que esa fue nuestra obligación, precisamente el incrementar el dinero en las juntas municipales. Hay que tener en cuenta que el Partido Socialista preside algunas de esas juntas municipales. Hay un interés por parte de muchos pedáneos de que llegue dinero a esas juntas municipales porque hay muchas carencias en las pedanías de Murcia. Nosotros estudiamos esa situación, le dimos muchas vueltas y al final consideramos que será la solución mejor. ¿Se acaba la película con nuestra abstención? No, en absoluto. Lo siguiente que tenemos que hacer es, día a día, exigir el cumplimiento para que ese dinero realmente llegue a los ciudadanos. A 18 de diciembre de 2017
¿Se ha aumentado el presupuesto en las pedanías con respecto a 2016? Sí. ¿En qué partida? Hombre, ten en cuenta que ahora mismo tienen 2 millones de euros más en 2017, ¿eh? 2 millones de euros más que lo que tuvieron pero, en el año 2016. ¿Pero lo tienen de verdad? ¿Dónde sí, está? Sí, sí, sí. ¿Se está este bloqueado por sí. el Ministerio de Hacienda? No, 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 pero esos 2 millones no, pero no confundamos. Sí, ese dinero ya está, ese dinero sí que está. Y son 2 millones de euros más. La gente estará diciendo, madre mía, esto de los millones, esto cómo funciona y tal. Esta gente habla de los millones como si los tuviera en el bolsillo. Bueno, pues a pesar de que algunos ciudadanos puedan escuchar eso así, este año 2017 las juntas municipales han tenido 2 millones de euros más que el año 2016. Y el año que viene, 2018, no está el presupuesto de 2018 todavía aprobado ni está en estudio. Pero ya tenemos 14 millones de euros más que vienen en el presupuesto de 2017, pero que todavía no han llegado, y por lo tanto llegarán en 2018 para las juntas municipales. Por lo tanto, en ese aspecto, lo que nos queda a todos los grupos de la oposición, y también a vosotros, también vuestra obligación, es exigir al Partido Popular que ese dinero se gaste en los proyectos que están previstos a hacer en cada una de las juntas municipales. Y estoy seguro que tus compañeros de Cambiemos en las juntas municipales en las que está presente trabajarán porque esos proyectos salgan para adelante. Estoy seguro. Si llega, y nosotros, por supuesto, si llega realmente el presupuesto en algún momento. Si llega, si llega. Pero esa será nuestra obsesión, el que ese dinero llegue a donde tiene que llegar, que son las obras o las inversiones que estén previstas hacer en cada una de las pedanías de Murcia. ¿Cómo era aquello que decían en el 1-2-3 cuando, ¿sabes? ¿Lo recordáis? Que decían que campana y se acabó. Campana sí. y se acabó. Eso, campana y se acabó, campana y se acabó. Pues eso, ¿quién lo decía eso? Eran las hermanas... Eso eran las tacañonas. Las tacañonas. Efectivamente. Sí, las tacañonas, ¿no? Que eran las hermanas Hurtado. ¿Eh? Qué bueno, qué tiempo era aquello, ya fíjate. ¿Eh? Hombre, Sergio, nunca lo vi. ¿Cómo que no? No me lo puedo creer. No, hombre, joven, y pero y el apartamento en Torrevieja, Alicante. Oh, y el Renault 5, ¿eh? Hombre, eso sí, sí, pero el apartamento en Torrevieja, eso era tremendo. Y la calabaza, ¿no? Claro, sí, 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 sí. La calabaza conocemos más. Sí, calabazas es lo que sabemos que dan, ¿eh? ¿Qué os digo yo? ¿Qué os digo yo? Pues sí, pues me he quedado con unas ganas tremendas de haber hablado, pues fijaos, gente, que yo también, ¿para qué mandamos una escaleta? Si luego hacemos lo que nos da la gana, de verdad que somos un desastre. Pero así con las horas que le hemos echado aquí a los temas a preparar todos propuesto. Los temas. Pero aquí ha estado muy bien, ¿eh? No, aquí ha estado muy bien, aquí ha estado bien. Daos cuenta, ¿eh? Fijaos, uno se saca de la manga no sé qué cosa, y yo tenía ganas de hablar, ¿eh? Porque alguno va a decir, hombre, es que seguro que no he hablado porque, claro, como si hay gente para todo, pues yo quería ver hablar de lo del carril bici, porque eso también tiene, eso tiene tela. Madre mía. Sí. Y ahí eso es una cosa que va a llevar el Partido Socialista al Tribunal de Cuentas. Efectivamente. Y ya veremos a ver cómo queda la cosa. 500.000 euros malgastados, porque ahora nos dicen que lo que han hecho no sirve para nada y que lo tienen que hacer de otro modo. A mí lo que me ha hecho gracia también es lo del Murcia en bici, ¿eh? Que han dicho, dice, nosotros no lo pedimos, pero vamos. Ya que está, pero ya que está, que se quede. Joder, eso también. Hombre, Murcia en bici. También. No, vamos a ver, yo creo que Murcia también. En bici. Mira que me caen bien, ¿eh? Que sí, son sí. estupendos. Vamos, Murcia en bici, claro. Que aboga porque haya carriles, sí, sí, lo sí, que sí. pasa es que uno de los fallos, de los grandes fallos que tuvo el diseño de este carril es que no se consultó previamente. No, sí, sí, sí. sí ni sí, con sí, los sí. técnicos del ayuntamiento ni con los colectivos ciclistas. En Murcia en bici, efectivamente, lo que siempre ha defendido es que había que empezar por otra parte, no por eso. No. Pero es un ejemplo, del control que hacemos desde la oposición, en este caso del Partido Socialista, porque de luego no podemos comprender cómo es posible que en estos tiempos, donde no hay dinero absolutamente para nada, el Ayuntamiento de Murcia, Ballesta, se gaste 500.000 euros en dos carriles bici en la avenida Miguel Indurain y que los mismos técnicos digan que bueno que esto no está bien y que hay que hacerlo de otro modo y por lo tanto habrá que gastarse algo más de dinero. Oye, para que podamos publicar un tuit en favor del alcalde o algo, lo del proyecto este para la Murcia inteligente. No me habéis dicho, esto no hemos dicho nada tampoco, claro, no hemos hablado, nos hemos liado ahí hablando de si el pleno sí, si esto y lo otro, que al final hemos hablado un montón de cosas. Le han dado el premio, la semana pasada fue a recogerlo a Madrid, el premio a la innovación tecnológica. ¿Esto cómo se lo explicamos a la gente? Pues... Explícaselo bien, que tenemos que tuitear algo bueno. Tiene que ser bueno. Bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces. A mí los premios me parece muy bien, me alegro todo lo que sea premiar a nuestra ciudad por algo que esté haciendo, sea el Partido Popular o sea cualquier otro partido. Sobre todo si no son premios pagados. Pero nosotros esto de las ciudades inteligentes lo ponemos un poquito en cuestión. Sí. Como yo ya dije, le dije al señor Ballesta en el debate sobre el Estado del Municipio, una ciudad con las carencias que tiene la nuestra, una ciudad en la que un tercio de su población todavía hoy está en los límites de umbral de la pobreza, no es una ciudad inteligente. ¿8 millones no de euros? No es inteligente hacer ¿Tiene eso. ¿Tiene el proyecto? 8 millones de euros me parece que tiene. Sí,
pero que no sabemos muy bien en qué se están gastando, y yo no tengo claro que sean... No se están gastando todavía. Bueno, el proyecto de las Smart City, claro, y la ciudad inteligente, sí, quiero decir que no tengo claro que eso sea la prioridad. Ya, eso sí. Creo que eso es una cosa que ahora está de moda, vende, luego hay una pequeña crítica que yo sí que haría en general a nuestro señor alcalde y en general a este movimiento que está ahora de moda. Que no le hemos hecho ninguna todavía. De las Smart City y tal, es esa manía de ponerlo todo en inglés. Hombre, este ayuntamiento hoy anunciaba en la Glorieta un mercadillo navideño y le llamaba el Market. No, pero en el cartel pone mercadillo navideño, sí, pero ¿no? En alguna publicidad también pone Market. Eso es para el turismo. O el Street, no sé qué, en fin, estamos siempre igual. Eso es para el turismo. Yo creo que hay que defender el castellano. Los food trucks, Los food trucks. Sí, claro. Es un poco esa invasión de anglicismo. ¿Has visto todos los turistas extranjeros que hay? Que habrá que explicárselo en inglés. Hay que ver Alicia. Bueno, pero entonces lo que tenemos que tener es, bueno, oficinas turísticas en condiciones, no cerradas, con guías que tengan conocimiento suficiente de inglés para poder hablar con los turistas. Ya estáis pidiendo por pedir. Pero bueno, por terminar, perdona, me alegro de cualquier premio que se dé a nuestra ciudad, por supuesto. El tema de las Smart City, de esas ciudades inteligentes, nosotros pensamos que para ser Murcia una ciudad inteligente necesita otras cosas. Yo he leído el proyecto de Smart City de Murcia varias veces. ¿Te lo has leído entero? No, no es muy grande, ¿eh? El proyecto que se manda Europa no es excesivamente grande. Y después de leerlo, cada vez que lo leo, no sé lo que quieren hacer. Porque claro, todavía no te has enterado. Hay profesionales que se dedican a hacer proyectos, y lo hacen muy bien, para plantearlo a instituciones europeas, a instituciones mundiales, Y ganan muy bien los ítems, que se valoran, cómo presentarlo. Ahora bien, eso, bajarlo a la realidad es muy importante. Y yo lo leo, está muy bien, queremos ser una ciudad inteligente, queremos conectar a los ciudadanos, queremos que sean ciudadanos 3.0, tal, tal. ¿Eso qué quiere decir? Pues no lo sé, y mira, que más o menos de eso tengo cierto conocimiento, y lo he leído y no tengo ni idea. Es más, tú estás digitalizado, ¿eh? Yo estoy haciendo un máster en ciudad y urbanismo que habla de esto, y lo puse como ejemplo de un proyecto que está muy bien, teóricamente, pero realmente... A no ser que lo desarrollemos, va a ser 8 millones de euros que gaste el equipo de gobierno a su antojo. No. Eso a su antojo. Hombre, a su antojo tienen una base. Eso hay que cumplirlo. Pero no hay un proyecto todavía. ¿Qué van a hacer? ¿En qué calle? ¿En qué zona? Jardines inteligentes conectados con la ciudadanía. Muy bien. Bien. ¿Qué significa eso? Pues eso es una planta que llevará wifi. Supongo. ¿No? Pero no está desarrollado. No está desarrollado. Jardín inteligente. Entonces, hace falta que el ayuntamiento se siente con los actores políticos, con los actores sociales, y vemos con esos 8 millones de euros lo van a hacer. Cómo hacemos realmente una ciudad inteligente, y como prioridad lo que decía Alicia, es que tenemos que pensar en el tercio de población que vive todavía el umbral de la pobreza y que está aislada no solo de las nuevas tecnologías, sino de todo tipo de recursos. Joder, no publiquéis nada, ¿eh? No pongáis nada de esto en el Twitter, porque fijaos tú cómo no le damos el tweet positivo. Es que tenemos la sensación de que son otro anuncio y ¿verdad? Otro anuncio, ¿sí? Y otro anuncio. Estamos tan hartos ya de anuncios de Ballesta. Vaya por Dios. Que lo mismo es cierto. Pero por ahora... Eso que decía Gras que era nombre anuncio. El hombre anuncia, claro, efectivamente. Es que el problema es... ¿Cómo le echo yo de menos a José Ignacio? ¿Cómo vamos a criticar desde la oposición? ¿Por qué hicisteis que se fuera? En innovación. La innovación es imprescindible en nuestra sociedad, por supuesto que hay que invertir dinero. Pero lo que nos gustaría no es ver que se anuncia que vamos a invertir 8 millones, lo que nos gustaría es ver algo. Hombre, pero algo si se invierte. No, pero si se sí, sí, pero cuando se invierta, euros, no pero cuando se invierta, que viene de fondo europeo, cuando se invierta ese dinero, pues veremos las consecuencias que tenga. Pero mientras tanto, nos tiramos varios meses hablando de que se va a invertir, y por ahora no lo hemos visto. ¿Algún ciudadano se ha visto beneficiado ya de esa, ciudad inteligente? Ya mucha experiencia de esas lluvias de millones europeas que luego lo hemos visto en el Urban, en el caso de Espinardo y en algunos sitios. Luego eso no se ha traslucido también en iba a venir dinero para el polígono de La Paz y para el barrio del Carmen. Que va a venir. Luego lo preguntamos en un pleno, nos dijeron que ya veríamos. Que era para cuatro barrios y un proyecto que... No se merece ese tuit positivo, ¿no? Tú fíjate, Alicia, con lo bien que estaríamos con Gras, me caches en la mar, ¿eh? Seguro que estamos sí. Muy bien con Enrique, con seguro Begoña, sí. Pero con sí. Gras estaríamos divinos, leche. Y el alcalde, pues también, porque tenían ahí una cosa que eso era bonito de ver, ¿eh? Estaba ahí en un enfrentamiento. A mí me gustaba. Yo, José Ignacio, pues siempre me ha caído muy bien, sí. ¿Verdad? No, yo creo que es un señor, un hombre muy calmado, muy educado, muy correcto. Tío, fenomenal, la verdad. Pues, mira, un tuit positivo para José Ignacio Gras. Por lo menos. No, ya hemos sacado algo en claro. Pues, hombre, también podemos decirle al señor Ballesta que es un alcalde muy educado. Es un señor, hombre, eso está más claro que el agua. Joder, si me ha aguantado a mí lo que me ha aguantado.
y no me ha contestado ni una vez. Anda que no hay que ser educado ni nada. Pues es un señor, la verdad, y gracias en ese sentido igual, y a mí me parece que es muy valorable. De todas formas, antes no sé quién lo ha dicho, creo que ha sido Enrique, ¿no? Dice, va en el cargo cuando uno le castiga en el hígado, ¿no? Bueno, pues sí, yo también he procurado siempre hacerlo con educación, a ver si alguno que llega ahora dice, a ver este cómo lo ha puesto. Me lo he puesto de hoja perejil, pero siempre yo creo que con educación, ¿no? Si no hubiera sido así, pues pediría disculpas. Por supuesto, separando la parte personal, claro, de la parte institucional. No, además es que yo al alcalde lo conozco muchos años. Las críticas son de carácter político. Absolutamente. A su posición política, ¿no? Sin duda alguna. Persona, sin duda alguna. Y además es una persona que en ese sentido, en el trato en corto, desde luego, pues por lo menos si tengo que hablar por mi parte, encantador siempre, ¿no? Nada, pues me voy al market, al mercadillo, digo. Que sí. ¿Quién se viene? Oye, ¿lo habéis visto esta mañana? Yo lo he visto. Yo al market no, yo voy al mercadillo. Al mercadillo, te acompaño. Pero, ¿no lo habéis visto? Un mercadillo navideño. Déjate que vende camisetas de manga corta, marca pirata. Déjate. Bueno, ya es posible, tío, de verdad, ¿eh? No hay manera. No hay manera. Con Sergio no hay manera. Es que no hay forma. No lo meto en vereda. Bueno, con el cambio climático viene bien. ¿Habéis visto, sin broma, habéis visto el mercadillo cómo ha quedado? No. ¿No? Y a verlo, de verdad, en serio. Verlo, ¿eh? Es precioso. O sea, es una cosa muy bonita. O sea, miras la Plaza de la Glorieta desde... Si tuvieras una perspectiva, llámalo desde un dron o desde un edificio alto, te da la sensación de estar viendo algo centroeuropeo. O sea, es decir, de muchísimo nivel, las casetas son preciosas y se ha montado con mucho gusto, ¿eh? Ahí tengo que reconocerle, creo que el mayor trabajo lo ha llevado a cabo Rebeca Pérez, si no me equivoco. Y me parece, de verdad, enorme, ¿eh? Yo lo tengo que felicitarles. Luego... pasaremos y lo veremos, ¿no? Pero el aspecto, si solo hablo del aspecto, honestamente me parece... Pero José Augusto, permítenos que sea. No, no, que es Navidad, que seamos siempre políticamente incorrectos. Sois el Grinch, sois el Grinch. Políticamente incorrecto. Venga, sí. Al pequeño comercio hay que apoyarlo en Navidades, pero hay que verlo mejor... todo el año. Ya, todo el año, sí, estoy de acuerdo. Y estas fiestas y estos mercadillos están muy bien porque son un balón de oxígeno para muchos comerciantes con negocios pequeñitos, pero hay mucho comerciante que lo está pasando mal, sobre todo en barrios de la periferia de Murcia, que nunca reciben estas ayudas y estas visitas y estos festivales. Y es ni llamados mercadillos ni llamados market, de ninguno de los dos modos, y que lo necesitan también. El pequeño comercio es fundamental en una ciudad, y más en un municipio como el municipio de Murcia, porque es el que da riqueza, nos da variedad, nos da buenos productos, nos da empleo. Y todo lo que hagamos por mejorar el pequeño comercio en Murcia siempre será poco. Estoy de acuerdo. Y fijaos una cosa, esto ya es mucho más de lo que se venía haciendo en los últimos años en la etapa anterior de gobierno, donde la verbena estaba montada exclusivamente en otros sitios y todos sabemos de dónde estoy hablando. Entonces, ya me parece esto un avance, porque teniendo en cuenta que lo de antes era sangrante, por eso hemos llegado a esto, ¿no? En gran parte, ¿no? No solo en particular que se deba a este tipo de circunstancias, pero creo que también hay que valorarlo. Yo, fijaos, esta misma mañana he hablado con varias personas que van a tener ahí el puesto. Algunos esperaban cubrir en estos 5 días prácticamente lo mismo que puedan cubrir durante la Navidad en sus respectivos lugares. O sea, me parece que ya es muy importante. Estamos hablando prácticamente de duplicar solo por desplazarse durante 5 días, porque hay que recordar que el mercado va a estar hasta el próximo 23. ¿De acuerdo? O sea, que me parece una iniciativa, insisto, loable. Y yo, pues lo mismo que lo criticamos, pues eso habrá que aplaudirlo. Sobre todo habrá que aplaudirlo al final también, si los resultados son los que se prevén, ¿no? Sí, luego, bueno... En fin, en esta cosa a mí me parece bien, por supuesto, claro, que la ciudad se vista de fiesta y además pero bueno, también habrá que hacer la suma de todo lo que se está gastando, sí, porque es verdad, sí, que se está gastando muchísimo dinero en fiestas, mucho dinero en campañas publicitarias, en mercadillos, en conciertos, en Murcia se mueve, en el árbol de Navidad. Este año menos que el anterior, si no me equivoco. No tenemos todavía todos los datos, nosotros hemos pedido información de todo, lo que pasa es que les cuesta mandarla. Pero bueno, también hay que valorar que a mí, me insisto, pareciéndome bien, habrá que medir un poco. Estoy de acuerdo. Sin tampoco ir con pólvora rey. Yo quiero tener un recuerdo, en este caso, por los antiguos vendedores de San Esteban, que están en el malecón, y que había una moción de pleno aprobada para reubicarlo. Son familias que lo están pasando muy mal, muchas directamente han cerrado, y en este caso por culpa del ayuntamiento, que los quitó de un lugar donde tenían una cierta venta y los puso en una zona bastante aislada de la ciudad, y se niega a buscarle otra ubicación. Llevamos ya casi 2 años con esa comisión, algo tan sencillo como buscar una ubicación, y está totalmente bloqueada. Y después, si queremos apoyar al pequeño comercio, yo creo que habría que dejarse de decir simbólicas, que están muy bien, y ya lo importante, no se puede decir que se apoya al pequeño comercio cuando al mismo tiempo se están fomentando libre de horario para que las grandes superficies puedan abrir hasta más tarde y puedan abrir más domingo.
Eso es lo que mata al pequeño comercio. Entonces, eso es otro debate. Eso es tenemos otro debate. Que apoyarlo, por ejemplo, restringiendo que los centros comerciales se abran en todos sitios y además abran lo que quieran. Hay otro debate ahí. Es otro sí, debate ese es un debate interesante porque también debate. Tiene mucho que ver con el modelo de ciudad. Un modelo de ciudad tradicional, con comercio tradicional, o un modelo de ciudad en donde sean las grandes superficies y las franquicias las que acaparen toda la ciudad. Lo que pasa es que comercial. En esta coyuntura yo creo que ya debemos de tender a un equilibrio, porque ya no se puede prescindir de una cosa y seguramente sí se puede acabar prescindiendo de forma negativa de la otra. Estoy hablando del pequeño comercio del que nunca se habría que prescindir. Sí, obviamente ¿no? No se trata de decir que quiten en absoluto. Se trata de equilibrar, mantener el equilibrio. Control, un horario, quizá un impuesto diferenciado. Se podrían hacer cosas para ese equilibrio que en este momento no se dan. En este momento cierran mensualmente muchos pequeños comercios y abren demasiados, creo yo, grandes superficies en el municipio de Murcia. Es uno de nuestros problemas, ¿eh? Y el pequeño comercio le da vida a las calles del municipio. Está muy bonita la ciudad. Crea mucho empleo porque las tiendas pequeñas pues tienen más trabajadores que las grandes superficies. Produce o proporciona una mayor variedad de productos a disposición de la gente, hace que nuestras calles sean más agradables, más amenas, más seguras incluso, sí, y claro. Por lo tanto todo lo que podamos hacer por el beneficio de ese comercio local, es un comercio menos contaminante, es un comercio que también nos viene bien desde el punto de vista ambiental. Todo lo que podamos hacer siempre será poco. Bienvenidas sean estas fiestas que dan a conocer muchas tiendas pequeñas, pero no olvidemos que todos los días ellos tienen que levantar la persiana e intentar vender sus productos y, por lo tanto, todos los días necesitan apoyo. Pues sí. Vámonos entonces al mercadillo. O al efectivamente. Market. Vámonos ahora, al mercadillo. Os invito a un chocolate con churros. Venga, que sí, ya está. Ha traído Alicia aquí unos dulces que yo dije el otro día que, en fin, mea culpa, pero yo el chocolate con churros ahora. Y oye, Nochevieja, ¿habéis decidido ya dónde vais? ¿Habéis hecho ya el reparto de las casas en Navidad, Nochebuena? ¿Ha habido discusión con eso? No, ¿verdad? Está todo repartido equitativamente. Sí. En mi caso, muy hogareño. ¿Sí? En mi casa vienen muchos hermanos y familia. Los cuñados también. Los cuñados, por supuesto, son imprescindibles tan Navidad. Por nadie pase. Estas y todas. Que hay que ver, no somos nadie. Bueno, que me alegra mucho teneros aquí. Y hablaremos del gobierno. Sí, hombre, si queréis, sobre todo si queréis tranquilidad. Si queréis tranquilidad, vamos. Es lo ideal. Vamos a hablar de política. Alegría a todos. Qué contentos. Lo vamos a dejar aquí, mis queridos amigos. Hemos echado un rato largo, más de una hora y cinco minutos, madre mía. Pues nada, hemos estado muy a gusto y yo espero que la gente también. Y nosotros volveremos, si Dios quiere, ya en estas tertulias que mantenemos con los políticos, con los concejales del Ayuntamiento de Murcia. Tengo previsto sumar, atención, primicia, alguna tertulia también de pedanías. Esto va a ser interesante, va a haber una batalla aquí, ya veréis. Ya veréis qué chulo va a ser. Enhorabuena. Pues sí. Enhorabuena por esa iniciativa. Sí, sí. No, veremos a ver si no acabo teniendo una tertulia todos los días. Pues muy bien. Pues fíjate lo que te digo, pues son 66, ¿no? O 60 y tantas, ¿no? Entre... Son los que están más a pie de obra y conocen mejor los problemas de la gente, sin duda alguna. Claro, claro, claro. Y por lo tanto, los que más que lo tenemos que escuchar, ¿eh? Sí, darles un espacio así para visibilizar un poco. Tertulia de pedanías. Muy importante. Tertulia de pedanías. Son 57 más las juntas vecinales, ¿no? No, de barrio. De barrio, sí, es cierto. Son en total 66. 66, pues eso. Fíjate qué número. Pues nada, pues van a estar aquí también, van a tener su espacio y más cosas que le contaremos a la gente. Alicia Morales, por ahora Murcia. Muchas gracias por venir. A vosotros, como siempre. Y felices fiestas. Enrique Ayuso, en el Partido Socialista. Da recuerdos a la tropa, hombre. Pues muy bien, encantado de estar con vosotros y felices fiestas a todos los que nos escuchan. Igualmente. Que lo pasen bien y que tengan mucha salud. Muchísimas gracias, eso sí que es fundamental. Está bien que lo digas hoy, no el 22, el día de la lotería, a las 3 de la tarde, que lo diremos seguro. Cuando no nos haya tocado. Sigamos todos igual de pobres. Estamos todos caninos. Hombre, la salud es lo que importa, jodido. Eso no lo decías a las 9 de la mañana. Es verdad. Gracias, Enrique. Sergio Ramos, por Cambiemos. Gracias. Muchas gracias y felices fiestas a todos. A todos, sí, señor. Nosotros, como somos un poco masocas, pues venimos el jueves, sí. Y lo digo no por trabajar, sino porque es el día de las elecciones catalanas. Vamos a hacer un especial, vamos a hacer una cosa importante y lo vamos a divertir. Vamos a tener además el testimonio de catalanes que están en Murcia y que ese día van a votar también allí. Y va a ser interesante que podamos contactar con ellos. Será a partir de las 6 de la tarde, igual echamos un rato de 2 horas en vez de una, somos así. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Gracias.